Bueno, amigos, comenzamos con otro video más. Ay, yo con mi mochila todavía. Es que no pesa, por eso. Como dicen las personas, de que qué cargamos en la mochila, cargamos el dinero. Vamos a dejarlo ahorita. ¿Qué cargamos? En la mochila, puro papel cargamos, no cargamos nada. Cargamos un cuaderno. Una cartera. Un lapicero. Ay. Unos lentes. Una mascarilla. El blog, vamos a dejar una parte. ¿Sí, ya, ¿sí ve? ¿A dónde lo dejamos? Una parte, sí. ¡Ay, Dios mío, por Dios! ¿Qué hizo? Y ya le daba una cachetada al tío. No, es que lo que pasa es que le mire, yo exagero. Aquí le metí el dedo en el ojo. No. Sí, ojo. Ah, tú coge con moco, ¿Te tiramos? ¿Qué? Le damos el tiempo a Roma. ¿El tiempo a Roma por qué? Pues sí, iba a cargar blog. Ah, sí, vamos a cargar blog porque necesitamos blog para acá. Para allá necesitamos vamos a llevar para allá, mira. Vamos a llevar blog para allá, encima como en la tierra. Solo que hay que tener cuidado para no... Que no se caiga. No, que no desbarrancar tierra. Que es en el, no, está fundido. Ah. Y U para acá. Ajá. U para allá y un par de blogs así para allá. Ah, sí, verdad, porque ahorita van a comenzar a fundir las U. Miren cómo va esa construcción de bonita. Lecho. Oílas porque no miro mucho. Ya le hizo un hoyo, Roma. Ah, pues si sí. Quiere, venga a grabarse, voy a crear blog. Pero voy a dar la explicación aquí. No, es que estos hoyitos aquí te va a rellenar. Aquí va a ir la planchita. Aquí va a ir una planchita. Y en esta planchita aquí va a ser el pasamanos. Ah, lo del pasamanos. Entonces estos hoyitos se van a tener que hacer así para que le entre cemento. Y quede macizo. Y pagar el cemento de aquí, así ve. Ah, sí, pues ahí ya le echaron uno, mire. No, aquí se va, cuando se va a llenar la planchita, tiene que llenarse esos hoyitos para que el mismo cemento agarre todo completo, ¿sí ves? Y se le mete varilla. Pues por eso le hice los hoyitos, si no, no había hecho nada. Va, tome, pues. Ahí también. Es igual que decimos. De la diving. Bueno, amigos, entonces, vamos a explicar aquí cómo va a estar la casa aquí de Katy. El día de hoy, si se dan cuenta por ahí, van a empezar a cargar blog las patojas también. Solo vamos a una filita, solo voy a darle la explicación cómo va a quedar la casa. Bueno, en este momento observemos bien. Este área donde está la Dairy es el corredor. Y aquí ya más o menos se ve el trazo, se ve el cuadro a cómo tiene que quedar. Voy a empezar por ahí atrás. Ok, vamos a empezar por aquí atrás. Ok. Aquí podemos ver nosotros. Este es un cuarto que está por acá. Bastante grande, por cierto. Y también le metimos unas varillas bastante varilla para que, como es una casa grande, entonces ya debe ir como tiene que ser. No es una casa pequeña. Ahora bien, también tenemos aquí ¿cómo se llama este aquí? Este lado de acá, que es el pasillo donde ustedes pueden observar donde está Chane. Ahí va a estar el baño también. Se va a hacer el baño por ahí. Pueden ver por acá. Y también tenemos a Chane ya terminando de ponerla. Uy, pues vamos a ver aquí, la casita por aquí. Y pues ahí está. Aquí va a poner una U Chane. Allá va con la otra. Y así sucesivamente va a llegar hasta por allá. Y pues este es otro cuarto que está por aquí. Todavía no se ha puesto lo que es la U. Pero sí, ya se va a estar. ¿Ah? La U va a ir. Ah, la U va a ir aquí, ve. Aquí en la orilla, va. Aquí, ve. En esta orilla por acá. ¿Por allá? Ajá. Chino. Pasando la China ahí. Y también podemos observar ahí. Aquí, donde está ese tronco ahí, lo tenemos que sacar. No sé cómo vamos a hacer para sacar ese tronco que está ahí, pero tenemos que eliminarlo. Porque ahí exactamente pasa lo que es la zanja, justamente en el tronco. Y también podemos ver ahí el otro cuarto que está ahí y este que está aquí también. La casa va a quedar muy bonita. Ya cuando esté todo
trazado, vamos a decirle así, con fundición y todo, se va a ver bien diferente y muy bonito, por cierto. Ahí estamos. Vinieron algunos muchachos aquí a escarbar. Vamos a ver aquí. Ok. Permiso, Ron. Aquí con Manuelito, ¿eh? Miguel. ¿Qué? Ahorita U. U, ahí. Aquí ni se puede poner las U. ¿Ah? Vamos a traer U. Cae la tierra. No lo puedes poner ahí, Noria, mira ahí. ¿Ya está allá, ve? Acá. Ajá. Acá. Sí, porfa. Aquí se puede. ¿Ah? Aquí se puede montonar. Allá arriba. Aquí ven. Cabal, allá arriba también. Sí, pues aquí ya tiene, ¿cómo se llama? Bueno, entonces como podemos observar, el área donde está Hello, es la cocina. Todo este que está aquí, donde está mi tío, es un corredor. Que de por sí, este corredor va a ser muy diferente. Porque este corredor va a llevar destapado ahí donde está la Dairy y la Luchi. Ah, sin pasamano. Bien lleva pasamano. Entonces, o sea, el pasamano es este, mira, ven, de dos bloques. Como le sale la Dairy. Ah, ya. Ajá. Entonces, ¿dónde está este? Y no dice que este va a ser el pasamano y este está bien alto. No. ¿Por qué alto? Porque está alto. No, mujer, hasta acá se va a rellenar. Ajá. Ah, entonces va a quedar de dos bloques también. Igual que el tuyo. Ajá, va a quedar bien bonito. Solo que. ¿Por qué dice que allá va a quedar diferente? Porque en este área de aquí lo vamos a dejar abierto para ver cómo se ve de vista. Sí, de ahí hasta allá. Sí, solo de ahí para allá lleva pasamano. Ah. Para que tenga más espacio. Ya cuando acceden aquí hay más espacio. Solo en ambos lados va a haber pasamano entonces. Ahí, desde aquí ve, empieza el pasamano, desde aquí. Para allá ve, hasta allá. ¿Y por qué va a dejar abierto? Porque es mejor abierto que cerrado. Y tiene más vista. Vaya. Y si no le gusta, pues lo puedes poner pasamano. Pero es mejor así, queda más calmo, más chileno. ¿Le gusta bien ahí? ¿Ya? Sí. Bloco ahorita. Bloco aquí, ¿ves? Entonces, ¿su? Uy, ya no. Solo ese que trae. Le doy esta. Sí, cabal. Y lo que trae la blanca. Uy, ya no. Uy, ya no. Uy, ya no. Esperemos otra semanita más o menos, ya vamos a ver la diferencia aquí, cómo ya se va a ver. Sí. Avanzado. Ajá. ¿Blog para dónde? Está bonita la casita. Está bonita la casita. Bien bonita. La casita va a quedar calidad. Ajá, y está bien, bien detallada. Ajá. Ahí se van a poner. Ah, ya. Hay tráfico ahorita. Yo no
¿Puede pasar ahí o qué? No puede. Muy pequeño ahí. Muy pequeño. Eso. No, no es que sea muy pequeño, hay mucha tierra. ¿Por qué no lo pasamos? Bueno, muchachos, como pueden observar, todas las chicas jalando bloque aquí. Ya, vamos dice. A ver. ¿Ah? Ya. ¿Y ahorita, Juan? Este ya no. Ya. Porque ya hay que acomodar la tierra primero. Allá abajo. Sí. Hasta que ellos fundan, pueden. Es que ahorita van a fundir ellos, ahí. Ya después ya se puede bajar a la tierra. O sea que aquí ya va a quedar la pared, digámoslo acá. Ajá. Aquí va a quedar otra pared. Sí, porque acá son dos cuartos. Varón. Este y el otro. El baño. Dos cuartos. Ah, no, cocina. Ya que el pasillo va a quedar allá. No hay pasillo. Si es que yo no sé por qué le llaman pasillo. No hay pasillo. Pasillo solamente que tú dejaras un montón de cuartos así y dejas una y medio. Sí, pues sí, cuarto para acá y cuarto para acá. Ah, eso no es pasillo. Es igual con el de la DAI. De la DAI no tiene pasillo. Ah. Pasillo es como el de su casa, ¿va? ¿No? Cabal. Que es una sola que está así, ¿ves? Recta, que está en ambas paredes. Ah, una línea recta. Sí. Como que no. O sea que esa se le llama como sala de estar, algo así, ¿no? ¿Cómo se le puede llamar a ese? A veces se le llama casa y como sea, llámenle, cualquier nombre tiene. Ah, yo le quería poner un nombre. Ponerle este. Mamaluchi. 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 ¿Ya qué? ¿Cómo estaba, Maluchi? Bueno, entonces vamos a chamorrear, muchachos. Hasta la próxima. Adiós.